¿Qué tal? Bienvenidos a una hora más de Zorrilla Radio. Aquí nos encontramos Sergio Rocanlover, Chris Stonem, Emanuel. ¿Qué película vimos esta semana? Esta semana vimos Crowns, sí se dice así, ¿no? Crowns Zero, del director Takashi Miike. Película japonesa. Háblanos de Crowns Zero antes de arrancar tremendamente. Bueno, lo poquito que entendí, porque no soy un gran conocedor, Crowns Zero es una película basada en un manga que yo no he visto, la verdad, es lo que sé. Es un manga, aquí tengo el apunte, un manga de Hiroshi Takahashi, y la película fue dirigida por Takashi Miike, que es un director creo que legendario, ¿no? Ya he visto dos películas de él, esta y la de Audición. Audición la vi hace muchos años, y esa es la segunda película que tengo la oportunidad de ver. Y bueno, es una es una película pues de jóvenes que básicamente pelean por el control de un instituto, ¿no? Un lugar como una escuela, a grosso modo. Es una escuela donde ellos estudian, son puros varones, y tratan de tener el control, pues simplemente porque eso les da el poder, ¿no? En los 3 años que ellos están estudiando ahí, quieren hacerse con el control. Y bueno, y el protagonista se llama Genji, y es hijo de un mafioso, ¿no? Muy importante, y le quiere demostrar a su papá que él puede hacerse cargo del negocio en un futuro, y para demostrárselo, pues quiere tener el control del Susurán, que así se llama el instituto donde estudia. Y es un lugar, pues, que es ambicionado por muchos, ¿no? O sea, por varios. Y me parece que el que está ahorita en el control del Susurán es Surusawa, ¿o cómo se llama así el personaje, no? Serizawa, perdón. Él es el que está en el control total. Y bueno, la película trata de eso, ¿no? De que Genji va a tratar de hacerse con el control del lugar. ¿Y cómo lo va a lograr? Empezando desde cero. Es la parte interesante. Sí, ¿y tenemos de lo que vamos a hablar? De Takashi Miike, un director prolífico que hace muchísimas cintas. Dicen que tiene más de 81. Es como Stephen King. Stephen King escribe como 4 o 5 libros al año, y él es una lucha entre ellos dos. Y Takashi Miike hace como de 5 películas al año o más. Y Takashi Miike hace de todo, pero es muy conocido por su cine de terror y gore. Yo he visto esa de Audition, es tremenda, no sé si decir que está buena o no, pero sí la recuerdo un montón. Luego también llegué a ver una que creo que Sergio la conoce más. Nosotros la conocimos porque cuando íbamos a San Cosme, al Tianguis, siempre veíamos una escena donde a una tipa le clavaban alfileres en los dedos, entre las uñas, y a cada rato ponían esa escena, no sé por qué les encantaba. Siempre pasábamos. Imprints le llamaban, o vestigios, ¿no? En español. Sí, esa escena les gustaba mucho. Es una gran película, ¿eh? Es una gran película. A mí sí me gusta mucho, y lo he tratado de conseguir con todos mis medios, y me ha sido imposible. No he podido. Y es una película que dura como 50 minutos. Esa película me gusta mucho. Ichi the Killer, ¿no? Se llama, también es otro gran clásico. Takashi Miike es... Haz de cuenta que es como si fuera la versión de Quentin Tarantino, pero japonesa. Porque es un cineasta que le gusta hacer películas gore, a veces muy, muy violentas, pero con sentido del humor. No le tiembla la mano. Ajá, si no... También tiene la mano que... para hacer cine. No, él hace y hace. Él, yo creo que su equivalente vendría siendo Woody Allen. Porque es que Woody Allen también saca 1 o 2 películas por año, ¿no? Uh-huh. Digo, con estos problemas que tuvo recientemente, dejó de hacer cine, pero Woody Allen es una persona que tiene, no sé, 100 películas o más, y no se detiene y sigue escribiendo, y otra, y otra, y otra. Y bueno, yo creo que lo mismo con Takashi Miike. Yo creo que es un héroe allá en Japón, ¿no? Sí, ¿no? Y también hace cameos. Y creo que también ha sido cuate, sí ha cotorreado con Tarantino.
Dicen que se ha coqueteado con los western, con los thrillers, con el gore. Mi película favorita de Takashi es Ichi the Killer, pero sí, cuando la vi sí me quedé así de, ay, no manches, está muy fuerte, sí me sacó mucho, mucho de onda, pero te vas acostumbrando. Y esta, al parecer, es una película muy diferente. Si oyes el nombre de Takashi Miike y te acercas a Crow Zero conociendo su lado gore y de terror, no tiene nada que ver. Pero yo creo que yo esperaba ver algo más, precisamente más Takashi. Ajá, pero muy... no. Pero no. Es por lo que menciona Manuel, de que como es una adaptación, más bien es una película basada en un manga, porque tengo entendido que lo que sucede aquí no sucede en el manga, sino es como un complemento del manga. Entonces, no es tal cual una adaptación, sino simplemente se están basando a los personajes y todo esto, ¿no? Entonces, por eso se tenía que apegar a cierto modo, no podía hacerlo de otra manera. Exacto. Pues vamos a arrancar con la película Crow Zero del 2007. Y pues bueno, ¿qué vemos en Crow Zero? Iniciamos con una escena del Yakuza, donde le están disparando a un tipo y lo avientan al río, ¿no? Y vemos que grita, ¡ya! Es que ya cuando estás versado en el cine japonés, ya hay cosas que ya no te sacan, ¿no? Como el tipo al que le disparan, se pone a gritar, ¡ay! Se cae. Y dices, ¡ay, qué exagerado! Pero bueno, es parte de su cultura de los japoneses tener Así son los japoneses. De exageraciones y honor y todo ese tipo de cosas. Entonces vemos eso al inicio. Y luego de ahí nos pasamos a Susurán. Es como una secundaria, ¿no? Van chicos como de 12 a 15, 12 a 16. No sé qué edad manejen en Japón, pero bueno, es como secundaria. Es que es como en Estados Unidos, ¿no? Que a la secundaria le llaman el equivalente que vendría siendo aquí una especie como de prepa, ¿no? Porque es distinto, ¿no? Ya ves, la high school viene a ser como la prepa, perdón. Sí, creo que sí, algo así. El caso es de que, pues sí, estos chavillos pues, no tienen 12 años, ¿verdad? Deben de andar entre los 16, 17. Adelante. Y pues ya tenemos aquí estamos en Susurán y están haciendo el recibimiento de los nuevos alumnos. Y luego... Pues vamos a ver de qué va a tratar la película, ¿no? El clásico de que está hablando el profesor. Ah, les damos la bienvenida. Ah, y se sube alguien y dice, a ver, usted dé la bienvenida a los nuevos alumnos. Y cuando está dando la bienvenida, se sube alguien y lo patea. Y empieza a decir que él va a ser el nuevo rey de Susurán. Se empiezan a alocar los de primer grado. Vienen con todo. Pero luego alguien abajo también. Ah, tú eres un idiota, yo voy a hacer. Y se empiezan a pelear. Ahí podemos ver el primer equipo que vemos, que es el de los iniciados, que es un trío al mando de Hiromi. Hay un tipo que se llama Hiromi, hay uno de trenzas y uno de cubrebocas, y ese es el primer trío que vemos, y vemos que empiezan a pelearse entre ellos, y los principales, o sea, los directores y todos ellos, se quedan, oh, estos chicos ahora vienen con muchas ganas, pero pues no sirven de nada, los directores, los prefectos, todo lo que puede existir ahí. No existe, o sea, es como un recluso. Hay que decir que el que sea una escuela, un plantel de educación, es un pretexto, porque realmente no, al ver la película te das cuenta, ¿no? Todos los profesores dicen, por favor, mantengan la calma. Sí, eso pareciera, porque realmente no van ni a estudiar, ni mucho menos, todo el tiempo, toda la película es puras batallas, pura pelea entre ellos, destrucción de instalaciones, pero bueno, ok, supongamos que están en una escuela. De hecho, es un lugar muy efectivo porque realmente te das cuenta de que todo el destrozo y el vandalismo que hacen los jóvenes lo hacen ahí, en ese lugar. Y de alguna manera se evitan que lo hagan en las calles. Entonces, pues sí, lo que menos tienen son clases ni nada, ¿no? Un lugar donde nada más se van a enfrentar y a pasar la hueva. Y eso es todo lo que vemos que pasa ahí en el instituto ese. Y luego tenemos la llegada del Yakuza. Llegan unos tipos del Yakuza a buscar a un tal Serizawa. Y pues todos se asoman, ¿no? Así de, ah, ¿ellos quiénes son? Ah, vengan. Y ya todos van corriendo, ¿no? Para ese momento tenemos la llegada del protagonista a Genji, que es el personaje del que hablaba Emanuel al principio, ¿no? Es Genji y hasta el momento no sabemos sus ambiciones, pero viene
a pelear, también viene a guerrear, ¿no? A conquistar el Susurán. Y entonces en esta llegada del Yakuza, pues empiezan a buscar a Serizawa, que vienen bien violentos y todo, ¿no? Hay un personaje que se llama Ken, que es el que viene como muy, muy tremendo, pero vemos que es un tonto, porque luego, luego lo mandan por los refrescos. Ah, ya, mejor vete por los refrescos, tú, tráeme esto. Y el otro, oh, se queda, ¿qué? Y dice, sí, tú ve, ahorita lo arreglamos. Y ya empiezan a buscar al tal Serizawa. Y se cruzan con Genji, Genji que ni siquiera es Serizawa, y lo provocan, entonces Genji los empieza a golpear, ¿no? Y ahí tenemos la primera parte de lo confunden, ¿no? Con este otro que están buscando. ¿Dónde? Lo confunden con Serizawa. De hecho, está muy bueno. A mí me gustó las escenas de pelea y la chulería que tienen los personajes. Me recordó Slam Dunk y todo ese tipo de animes donde aparecen este tipo de personajes, ¿no? Nada más que aquí lo tenemos tapizado del principio a fin. Toda la película está llena de este tipo de personajes. Y pues está interesante, está padre. Platicábamos acerca de qué íbamos a reseñar, en puras peleas. Y pues sí, la verdad, pero el personaje es atractivo. O sea, lo que nos están presentando, pues está bueno. Yo les empecé a ver y dije, ah, está interesante ver todo eso, ¿no? Todos los clichés que hemos visto por años en anime, en todo, está aquí muy bien representado. Eso me gustó mucho. Por eso, de hecho, por ahí leí un rumor que decían que era el mejor live action de un manga hecho. ¡Órale! Y cuando lo leí, y después cuando vi la película, dije, pues está muy bien hecha. O sea, los encuadres, las tomas. Hay partes donde el protagonista o los protagonistas están caminando y alguien les habla por atrás y la toma desde atrás y el tipo nada más así medio voltea, no se le ve el rostro, empieza a hablar, que es algo típico de los animes, de los mangas, ¿no? Entonces yo dije, ah, qué chido, no, pues sí, tiene razón. También más adelante cuando están forcejeando con una navaja, el Genji con otro fulano, y nada más le enfocan el ojo, así con el cabello todo caído, dije, ya, es que todo eso es tan manga, tan amante del anime y todo eso. No, está muy bien, eso sí me gustó mucho de la película. Y y bueno, pues sí, como decía, ¿no? Las peleas, los combates, y que confunden a Genji con Serizawa, poco a poco nos van adentrando en qué está pasando aquí, y de forma muy atractiva, porque pues es a base de violencia, ¿no? De los combates que hay entre estos jóvenes. El tipo este, el tonto de la mafia, el tal Ken, ¿no? Se llama. Él termina conociendo a este Genji, ¿no? Y entonces ya empiezan ahí a conocerse, ¿no? De, ah, yo también iba en esa escuela. Y Ken, pues, dice, ah, yo casi logro conquistarla, ¿no? Y el otro le dice, ¿a poco? Y le dice, pues, entonces necesito que me enseñes, ¿no? O sea, algo así le dice. Y bueno, ya quedan en ese plan, ¿no? Y ahí es como se hacen, digamos, amigos, ¿no? Nos damos cuenta que este tonto de la mafia, Ken, pues es el mismo del que el principio gritó, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos ahí viendo qué onda. Después, más adelante, vemos a Serizawa, ¿no? Él creo que hay una persecución ahí en moto, él va en moto. Creo que hasta la policía lo está siguiendo y creo que hasta lo detienen, ya no me acuerdo de esa parte, la verdad. Pero necesitan a mucha gente para atraparlo, ¿no? Lo que nos demuestra que pues este tipo es duro, ¿no? Sí, le dicen el rey de las bestias, así es conocido en Susurán. Y es que él fue a ver a su amigo Tokio, que tenía una afectación en la cabeza. Pero el problema es que aquí no te lo explican muy bien, de repente armas tú el rompecabezas hasta el final. Y él llega a Susurán en la moto, que se le empieza a romper. Como dice Manuel, es que es un tributo al cómic, al manga, tremendo. Porque es un manga hecho animación, el que diga live action, película. Totalmente. Vemos la chulería, las palabras, los ángulos, hasta cuando Serizawa va en su moto y se le empieza a desconchiflar, sonidos ridículos. Y el Zucara, o sea, todo lo que hemos visto resumido en tantos años de anime está aquí.
Y pues ya vemos que realmente Serizawa está ahí, se lo lleva a la policía y ya por primera vez se ven Genji y Serizawa. Luego viene lo que dice Sergio, de que Ken le empieza a ayudar, ¿no? Porque Genji tiene todas las facultades de ser un líder, excepción de la empatía. Entonces le empieza a decir, no, pues primero tienes que conquistar a Susurán de todas las maneras. Entonces decide pues ir conquistando por salones. Entonces se mete al salón y otra vez, lo clásico del manga, con su cuadernito leyendo cosas muy simples, ¿no? ¿Quién es el más fuerte de este salón? Y ya sale un tal Chuta. ¡Ya soy! ¡Ay, es que los japoneses son tan ridículos luego! Pero dan tanta gracia. Y ya luego lo manda a volar con una patada, ¿no? Y ya sale, ¡ay, tú ganas! Y ya, saca otra vez su cuaderno, ¿no? Y así ya empieza a reclutar. Tiene a este. Luego viene el personaje perturbador, que es Makise, que es un tipo que tiene las encías horribles y los dientes. Y y al parecer nunca ha tenido novia ni nada. Entonces, cada vez que le nombran una mujer, le hace, ¡oh! Otra cosa súper japonesa, ¿no? Entonces se dan cuenta, pero el problema con él es que él tiene una gran banda de peleadores en Susurán y se la forjó porque es necio y siempre le está haciendo que pierda. Es duro, duro, duro. Entonces, cuando le dice Genji que se una a él, él le dice que no. No, ni aunque me peguen, ni aunque me ganen, me voy a unir a ti. Y mucho menos mis seguidores. Entonces, cuando empieza a planear otro tipo de estrategia para unirlo, que es invitando a su amiga, una idol, Ruka, a salir con sus amigas, a Ruka, y ahí vemos pura tontería japonesa, pura tontería, porque hasta el Ken es un yakuza súper ridículo. Lo podemos ver con todos los modales de un personaje de manga total, de anime. Hasta cómo camina y se les acerca a las mujeres y te quedas, ¿qué onda? Pero es muy cajeto. Y pues ya, ahí le consiguen una cita y cosas muy perturbadoras. Takashi Miike es muy bueno para filmar. O sea, es que yo creo que sí podría ser de los mejores live action porque es un buen director Takashi. Entonces se lo encargaron a un grande. Entonces pues, yo creo que se murió de la risa y se divirtió como enano haciendo Crow Zero, ¿no? Y luego ya tenemos que une a Makise y luego va por Isaki, que es también un güero que anda por ahí, que también tiene un grupo muy fuerte. Y Isaki, para unirse a él, lo pone a prueba y lo pone a pelear con todos su bando. Esa peli está impresionante, son un montón. Yo también cuando la vi dije, ¡ay, no manches! O sea, Genji será muy bueno para los trancazos, pero se está enfrentando como a 30 o 40 individuos, ¿no? No, le pone una paliza. Pero entre esa paliza, Isaki yo creo que nota su espíritu y dice, pues sí, ya. Y fuman el cigarro de la paz. Y ya se unen más. Se hace más grande el llamado GPS, que es su equipo de Genji, ¿no? Sí, empieza a hacerse de aliados. Porque es la única manera que va a tener para ir contra Serizawa, ¿no? Que es el enemigo a vencer. Sí, los combates son geniales, ¿eh? Están muy bien hechos. O sea, son rápidos, no se ven fingidos. A la hora de soltar golpes y todo esto, patadas, cómo pelean, cómo se levantan, se encorvan. O sea, está padrísimo todo eso. Está muy bien hecho. Sí le da Hay muchas películas que a veces vemos de acción que nos gustaría que tuvieran algo de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, vemos esa parte. Y luego... creo que ahí es donde vemos, o no recuerdo, ustedes díganme, donde vemos a este güero, el último que se alió a ellos, lo golpean, ¿no? Le dan una paliza y lo dejan ahí colgando, ¿no? Como advertencia, ¿no? Entonces, Y Genji se enoja, ¿no? Y ahí enloquece y dice, ya vamos contra él. Y empieza, pues no, pierde un poco la cabeza, ¿no? Luego empieza a ir a los salones a buscar más aliados, empieza a golpear a todo el mundo, ¿no? Y le dicen que se serene, ¿no? Sí, porque uno de los... Serizawa está en otro rollo, ¿no? Serizawa es un tonto también. Es como un niño. Porque cuando lo va a visitar Genji, él está jugando, creo que Go o algo, no me acuerdo qué juego, ¿no? Y está tan emocionado. ¡Ah! Y viene Genji y le patea el tablero. Eso está bien chido. Le patea el tablero y mientras lo reta, el Serizawa solo está preocupado por su juego, ¿no? Porque había hecho un juego perfecto, algo así.
Y entonces también vemos el lado de Serizawa, que lo van a buscar, unos gemelos, y también pelean. Oh, esas peleas están bien padres. La coreografía está muy buena. Y también vemos un abuso de Takashi Miike al usar elementos, pues sí, muy manga y muy... Por ejemplo, vemos una donde está pateando una gran bola de metal y le pega a unos alumnos, se salen volando como pinos, ¿no? Y es muy raro. Usa muchos elementos así muy sobrenaturales, pero pues es parte de la película. Exagerados. Entonces, el grupo de Serizawa, pues también hay uno que está ahí moviendo las piezas, que es el que empieza a golpear también por separado a sus aliados de Genji, que es a Chuta, un día sale súper golpeado, ¿no? Y luego a Isaki, que es donde más le dolió a Genji, porque pues ya era su novio, entonces, pues ya que se metan con tu novio, pues lo hizo enojar. Y pues ya, de ahí empiezan a haber muchos conflictos. Sí, hay historias como que... Del lado de Genji tenemos a su amigo ese Ken, el de la mafia, ¿no? Y nos damos cuenta él, pues, cómo es tratado, ¿no? En la mafia, pues, realmente lo ven mal, ¿no? Hay una parte donde se hace de golpes con unos vagos, ¿no? Unos morros en la calle, ¿no? Y y pues, como sea, lo apalean. O sea, el tipo realmente no sirve mucho, ¿no? Y creo que hasta un tipo de la policía lo ve y le dice, ¿no? Oye, pues mira la edad que tienes, ¿no? O sea, gente que era así como tú en la secundaria, pues hoy en día es padre de familia y o tienen empresas. Y mírate a ti, o sea, sigues siendo igual, ¿no? Ya cambia esa vida, ¿no? Madura. O, mientras el tipo está ahí tirado, todo golpeado y empuercado, ¿no? O sea, el tipo humillado, nomás no. Y bueno, ahí nos damos cuenta de cómo es él. Luego el jefe de la mafia... Ah, bueno, no sé si ya lo dijimos. Genji es hijo de un líder de mafia, ¿no? De un líder yakuza. Entonces, bueno, creo que sí lo dijiste, Manuel, de que precisamente él busca controlar la escuela porque quiere demostrarle a su padre que es apto para en un futuro manejar la mafia, ¿no? De la familia. Entonces lo quiere demostrar controlando la escuela, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están estas personas de la mafia. Y Ken va con el papá de Genji, ¿no? Para decirle que lo habían mandado matar a su hijo, algo así. Uh-huh. Y pues dice, ¿y por qué viniste, no? Y dice, no, pues es que quería hacer lo correcto, ¿no? O algo así. En vez de hacer mi trabajo, pues vengo a advertirte, ¿no? Creo que algo así pasa, ¿no? No sé si lo estoy contando bien. Sí, hay muchas muchas escenas donde ya nos empiezan a contar que la cosa se va poniendo más densa, ¿no? Más dura. Todas las facciones o los grupos empiezan a mover sus piezas. Y al final de cuentas, pues nadie quiere perder. O bueno, los que tienen el control no lo quieren perder. Y los que lo ansían, pues lo quieren tener de alguna manera, ¿no? Lo que comentan de Serizawa, pues es cierto. Yo pienso que está tan confiado él, porque Serizawa es un monstruo, o sea, le gana a todos. Está tan confiado que realmente no le importa mucho quién venga o quién, ¿no? ¿No? Él no lo cree, pues aparte de que tiene un grupo muy extenso, pues él solo puede reventar a quien se le dé la gana. Y aparte tiene el apoyo de su amigo Tokio, ¿no? Yo creo que él está más preocupado por su amigo que por mantener el control del Tsurusan. Se me olvida cómo se llama. Pero sí, empiezan a ocurrir ya cosas más densas y van por ahí una movida chueca, ¿no? De parte del ejército de Serizawa, donde sus jefes, sus líderes, en primera ponen lo que ya mencionaste, Sergio, una emboscada al güero, ¿no? Al güero. Y le hacen lo mismo que le hizo a Genji, ¿no? Le dijeron que en una guerra no había lucha limpia y pues lo tranquetean. Y después ocurre lo de que como que contratan a Bando y a sus motonetos para que secuestren a Ruka, ¿no? Y así poder asegurar también que ellos que se iban a destruir entre ellos y ya nada más lo que quedara ellos iban a rematar. Y pues Ruka es el objetivo siempre en muchos momentos de la película, como para hacer la cita del amigo con sus dientes todos feos.
Eso estuvo genial. Eso también es un guiño excelente a todo lo que ocurre en el anime. Se ríen sus dientes todos. Y hasta soy un chiquitito que sonría gigante. Todo el tiempo sudando el tipo, ¿no? Desagradable. Muy padre. Y y bueno, pues ya vemos que se enfrentan. Y luego el bando, creo que se llama el tipo este, exige la oreja del tipo este. Pero no, pues Genji es el líder. Entonces le dice, no, yo te doy mis dos orejas. Y ahí es cuando forcejean con la navaja porque él se va a cortar la oreja, ¿no? Y como que ahí se da cuenta, oh, es un gran líder. No quiero tu asquerosa oreja. Se enamora de Genji, ¿no? Y lo deja. Y ya luego Genji va al pubil de Serizawa. Serizawa no sabe ni qué onda. Y ya van y rescatan a Ruka y Serizawa se enoja con sus líderes. Pero ahí es donde ya se prepara, ¿no? Vamos a enfrentarnos ahora sí, mañana, en el instituto. Vamos a ver ahora sí quién gana, ¿no? Y a la par tenemos lo que pasa con el amigo, es Ken, sí, ¿no? Ken es el Yakuza, ¿no? Que es el personaje patético de la película. Que reúne todos los elementos para ser el personaje. Pues sí, lo que le dicen, ¿no? Tú ya estás viejo como para andar en esas cosas. O sea, no es respetable ni en un lado ni en otro. O sea, no está en ningún mundo realmente, ¿no? Y pues ahora por honor, pues tiene que hacer cosas que... Pues sí, que lo van a matar. Y de ahí ya vamos a la escena tan esperada. Y se nos olvidó un personaje, que es el gigantón. El gigantón de la sudadera. Ese me olvidó por completo. Lo vimos al principio de la película también. Un tipo tranquilo, ¿no? Pero gigante y poderoso aparte. Sí, al principio cuando... Y ahí ya vamos a la... ¿El qué? Cuando se acerca Genji a Serizawa para derrotarlo, porque quiere derrotarlo luego, le dice Tokio, dice no... Primero tienes que derrotar a Rindaman y el otro a Rindaka. Y ya baja y otra vez nos vamos a un momento clásico en el anime, ¿no? Está ahí Genji platicando con dos tontos. ¿Quién es Rindaman? Ah, Rindaman. Dicen que derrotó a 50. ¡Oh! ¡Oncian! Y en ese momento cuando va a discutir el otro, voltea y hacia Genji y atrás de él empieza a ver y se espanta. ¡Ah, ah, ah! Y se va. Y Genji es cuando voltea. Y ya se ve Rindaman entre el humo y todo. ¿De dónde salió el humo? ¿Quién sabe? Pero ahí está el Rindaman y no está ni siquiera viendo a Genji, está así viendo el horizonte. Y avanza, ¿no? Y Genji le dice que quiere pelear y el otro ni lo pela, ¿no? Entonces resulta que Rindaman no es de ninguna facción y pues no puede apoderarse del Susurán si no une a todos, ¿no? Los unifica o los derrota. Que es lo que le dice su papá, es lo que decía Sergio, que el papá Yakuza también fue al Susurán, pero nunca lo pudo gobernar, ni él. Entonces le dice a su hijo que lo tiene que rifar. Ken sí le llega a decir al papá que pues no, que como qué futuro quiere para Kenji, ¿no? Y el papá le dice, no, pues el día que él gobierne el Susurán, no va a querer ser Yakuza. Y es que sí, muchos hacen hincapié en eso, que sí es una escuela, pero de la vida. Porque también el policía le dice a él, pues fuiste a Susurán, tú también, todos los demás, pues, o sea, no es para que, es para que después de Susurán seas fuerte para enfrentar a la vida y ya te dediques a lo tuyo, dejes estas tonterías, ¿no? Pero pues que no lo entendió, el papá sí lo entiende, Genji no sabe, pero pues él tiene la ambición de unificar al Susurán. Y de ahí ya nos vamos, ya se juntan todos, ¿no? La operación de Tokio, la pelea final, la traición de Ken, y ya tenemos esos tres desenlaces a la puerta del final, ¿no? Y como siempre hacen muy chulo el final, con lluvia y todos llegan con sus sombrillas, ¿no? Y ya se van uniendo todos los... O sea, sí es tremendamente japonés esa película, cañonamente. Y Serizawa es el único que trae su sombrilla blanca. Sí, esa batalla final es genial. Las escenas que te van... emocionando de a poco, ¿no? Como dices, en ese momento, bueno, más antes, nos damos que Tokio, que es el mejor amigo, el novio del Serizawa, tiene un problema, ¿no? Creo que en el corazón, o no sé, y lo tienen que operar, ¿no? Dicen, oye, pero pues la posibilidad de que la operación salga bien es de un 30%, ¿no? Y él dice, pues va.
Entonces ya lo van a operar, ¿no? Todavía hasta le dicen, oye, pero hay que decirle a tus padres, ¿no? Y él dice, no, yo soy adulto, ¿no? O algo así. Realmente sí, casi no vemos a los padres, todo se da entre ellos. Y en esta escena de la operación también es graciosa porque él va en una camilla, ¿no? Con oxígeno y todo, ¿no? Y entonces él se detiene y dice, no, tengo que entrar de pie, ¿no? Y se para y se quita la ropa y todo. Y entra, ¿no? Como si fuera una batalla. Y ya se mete al cuarto de la cirugía, ¿no? Y a todos los cirujanos con sus guantes y todos. Entonces, tenemos esa tensión de Tokio ser operado para salvar la vida. La escena de Ken, que es cuando le van a disparar por haber chismeado. Y al mismo tiempo se está dando esta gran batalla, ¿no? Entre la lluvia y todo, ¿no? Donde todos los aliados de Genji pues, están ahí listos, él llega más enojado que nunca. Todos, ¿no? Todos tienen sus razones y motivos, ¿no? Dicen que incluso creo que hay un 30% más, ¿no? De soldados de parte de Serizawa que de Genji, ¿no? Pero la gente de Genji está peleando con el corazón. Entonces, pues bueno, ahí vemos escenas largas, ¿no? De pelea, de salvajismo, muy, muy bien hechas, muy padres. Sí, lo que tú dices, por ejemplo, que ojalá tuviéramos más de este tipo de escenas en el cine. No nada más en el cine, hasta en las novelas, ¿te imaginas? Te quedas pensando, ¿por qué los que se dedican a hacer este tipo de secuencias, de combate y todo, por qué no ven este tipo de cine para inspirarse? Porque, por ejemplo, si a mí me encargaran algo así, pues yo diría, voy a tratar de hacer algo muy similar, ¿no? Y ni que costara tanto trabajo hacer algo así. Tienes actores que pueden realmente hacer bien un papel o algo así, decoroso, pues podrías hacer algo bien, nada más se necesita, pues que se necesita nada más las ganas de querer hacerlo y ya. Y eso en la película está muy bien hecho. A mí me gustó mucho. O sea, no hay ningún momento donde yo vea algo falso. O sea, todo me lo creo. O sea, la fuerza y todos los golpes. Obviamente, la película el maquillaje, se entiende. Pues sí. Sí, el maquillaje y todo, pues sí se ve falsón, pero, o sea, los golpes y todo están muy bien hechos. O sea, todas las secuencias, todo está muy bien, muy, muy padre. Las tomas, sí, o sea, bueno, no, nada más porque nosotros, la verdad, creo que estamos alejados de, por ejemplo, los doramas, ¿no? Le llaman, uh-huh. Que vendrían siendo el equivalente a las novelas aquí en Latinoamérica, ¿no? Y la dominan muy bien los japoneses y los coreanos. Y es ahí donde se avientan este tipo de historias, ¿no? Que es entre dramatismo y algo de acción y todo esto, ¿no? Es ahí donde yo creo que ellos explotan todo este tipo de escenas, ¿no? Y bueno, para nosotros es desconocido. Aquí lo vemos en por medio de una película y a lo mejor por ahí va el asunto, la verdad. Pues no sé, lo ignoramos. Entonces vemos que la gente de Genji está perdiendo, ¿no? Y en ese momento llega la gente de... Los motociclistas, ¿no? ¿Cómo? ¿Bardo? ¿Cómo se llama? Bando. Llegan a hacerles el paro, ¿no? Porque hasta la gente dice, ¿por qué se les unieron, no? Y ellos llegan, pero ellos lo que quieren es ir contra Serizawa, ¿no? Entonces, también son varios tipos en moto y ya se bajan y entonces ya ahí se empieza a equilibrar la batalla, ¿no? Es muy emocionante esa parte. Sí, porque incluso va ganando Serizawa. Llega un momento en que hasta le ponen una sillita y uno de los gemelos tiene ahí su sombrilla y todos ahí. ¡Ah! Y Genji lo vemos que está batallando como loco. Sí, uh-huh. Yo creo que aquí el acierto de la batalla es esa veracidad de que no son golpes como perfectos ni nada, sino que son golpes como alocados y como puedes lo agarras y lo tiras y le pegas, ¿no? Entonces, pues sí, solo ves movimientos medio especiales, pero pues en los protagonistas, ¿no? Que en Serizawa, que sí es una bestia porque sí se avienta. Y está, todos están peleando como corazón valiente, se avientan y él está enrollando su parada, ¿no? Ya se pone todo loco porque él disfruta mucho la violencia y vemos cómo hace patadas de luchador, agarres, de puentes, o sea, sí está cañón Serizawa, a pesar de estar muy chaparrito, sí es el rey de las bestias, como le dicen. Y entonces ya cuando está es un yori loco. Ajá, es un yori loco. Ya le dice uno de sus amigos, no, pues tienes que encargarte de Serizawa porque pues, nos está tundiendo. Entonces ya que están todos tirados y golpeados, ya nada más se para Genji y del otro lado está Serizawa. Y en ese momento deja de llover. Y empieza el atardecer y se pone
la cámara con luces rojas y todo así. Ya los de que tonos cambian. Noche, ¿no? Y ya tenemos el gran enfrentamiento entre ellos. Y por otro lado, a Ken ya lo tienen ahí arrodilladito. Ya le dicen, pues es lo que tenemos que hacer, mano. Y entonces el jefe yakuza le da su saco, ¿no? Porque a quien le gustaba, entonces le ten, saco, te lo pruebes, ajá. Y ya se lo pone, y ya lo ponen de espalda y le disparan. Y es cuando grita, ¡Genye, vuela! O no sé qué tontería. Y y ya se cae. Se va al fondo. Yo creo que era una prueba, ¿no? Porque le preguntan, ¿te arrepientes de haber entrado a la mafia o algo así, no? Y él dice, no, jamás me arrepentiré o algo así, ¿no? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Quizás depende de su respuesta, a lo mejor sí lo mataban. Pero bueno, ahí le disparan en la nuca, en la espalda, y pues sobrevive, ¿no? Bueno. Sí, se va al fondo. Y está muy padre esa escena porque se ve como choca con el fondo así. Y empieza a pensar cosas en Genji, lo empieza a recordar toda la batería. Y entonces ya vemos el enfrentamiento final entre ellos. Y pues sí, Serizawa es más fuerte, pero Genji es más testarudo. Entonces el que aguanta más trancazos, se meten buenos trancazos, sí está buena. Ya vemos a Bando ahí viéndolos cómo están peleando y se paran los demás y están viendo la pelea, ¿no? En la que vence Genji. Ya de repente ya no se para Serizawa, ya está tronado, ¿no? Y ya está gritando de furia, ¿no? De lo logré. Y mientras le hablan a Serizawa, ya le dicen que Tokio sobrevivió a la operación. Y pues ya está contento Serizawa, porque pues sí, a final de cuentas lo que le importaba era su cuate, que también Tokio era amigo de Genji, de más pequeños, de párvulos. Y pues ya vemos aquí su victoria de Genji, dominando el Susurán. Y luego ya tenemos una última escena que es magnífica, ¿no? Donde se encuentra con el gigante. Ajá. Y le da una explicación muy padre, ¿no? Donde le dice que nunca va a poder controlar el Susurán. Le dice que nunca va a poder tener el control. Que siempre va a haber alguien así como él que lo va a querer derrotar, ¿no? Y que un día se va a graduar y pues sí, tiene razón, o sea, es una tontería. Y pero a Genji pues está, ¿cómo se dice? Embriagado de su victoria y todo, y pues como quiera le quiere ganar, ¿no? Y vemos un pedazo de su pelea y pues vemos que está la tiene muy difícil, el tipo es tremendo, se quita la capucha y es un tipo malhumonado, ¿no? Un gigante malhumonado. Le suelta sus buenos trancazos a Genji y ahí se acaba la película. Pues está muy buena, tiene muchas cosas interesantes, tiene buena música, buenos efectos, momentos graciosos, unos momentos que también, quizá por los años que ya hemos visto cine, se podían adivinar qué iban a pasar. Uh-huh. Sí. Otras cosas que no sorprenden, pero pues la película está muy buena, o sea, sí me gustó. Yo no conozco mucho del cine de este director, la única película, como ya les comenté, que vi fue la de Audición, de aquella vez que Christopher la llevó a la casa hace ya bastantes años, y la vimos, y hicieron una película muy bizarra, no me gustó, me acuerdo, y no la recordaría más. Y esta sí me gustó, pues está entretenida. Me hizo pensar mucho que los japoneses tienen este tipo de personajes muy similares a lo que serían los ingleses que vemos en el cine de Guy Ritchie. Sería interesante ver un enfrentamiento entre los japoneses de Takeshi Miike y los ingleses de Guy Ritchie. ¿Se imaginan qué locura? Sería una batalla campal terrible. ¿Quién ganaría? No sé. Tienen ambos bandos, tendrían personajes brutales. El yakuza contra... Pues, ¿qué son los ingleses? ¿Son mafia, no? ¿O qué son? No, la no mafia inglesa y la mafia japonesa. Es que cada una tiene sus maneras, ¿no? Pero es gente orgullosa y chula. Súper chula. Y es algo que no hay, por ejemplo, con los gringos, porque incluso hasta con los mexicanos, ¿te imaginas? Una batalla también de mexicanos. Es que aquí los mexicanitos tenemos a nuestros narcos, ¿no? Que son muy diferentes, incluso en películas o series, pues no es lo mismo, ¿no? No está chido. No, pero podrías meter a unos cholos o a algunos unos peces.
ahí sí ya sería otra cosa, porque también son locos. Sí, a lo mejor lo que hace Luis Estrada, como eso del cochiloco y ese tipo de personajes chistosos, también hace chulería. Luis Estrada sí se avienta cierta chulería. Bueno, hace tienes razón. Muy cajetos, ¿no? Y es que el problema es que con los narcos aquí en México los han endiosado, entonces la imagen del narco está muy alejada a la mafia que vemos en otro lado, ¿no? Porque son tipos según muy duros y que a la primera, y pues sí, yo creo que sí, ¿no? Pero no exhiben tampoco el otro lado que podría ser cómico o chulo también, por así decirlo. Y en esta película de Takashi Miike yo creo que lo que hace que se disfrute es que sabes que no te estás enfrentando a un cine que te va a cambiar los paradigmas ni nada, ¿no? Sino que te sientas a disfrutar el tributo a todo lo que es el manga, el anime, live action. Les digo que a mí se me hace que Takashi Miike se debe haber divertido como enano, ¿no? Haciendo este tipo de escenas y porque pues yo creo que después de hacer tantas escenas serias y de terror y todo, pues hacer algo así, yo creo que es un muy buen ejercicio para un director. Es un buen respiro. Lo disfrutas. Sí. Como dices, se ve una mano tipo Tarantino, ¿no? Porque no por ser una película, a lo mejor como, no se le puede equiparar a las grandes producciones de Takashi, pero no es una mala película ni está por debajo. O sea, como dices, a él le puede servir como respiro para hacer algo un poquito más relax. Porque en sí la trama, la historia es simple. Uh-huh. Y pues prácticamente más de la mitad de la película son puras peleas. Pero tiene su encanto, ¿no? Y también tiene su dificultad el haber hecho todo esto. Y él lo hace muy bien. Entonces también demuestra que haciendo un trabajo que podría ser simple, pues él le mete su mano y lo hace muy bien. Sí, es un gran director. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Se agradece. Tengo entendido como si yo viviera en Japón o algo así. Que el Serizawa, el actor, es una gran estrella ya en Japón. Uh-huh. Es un galán y es de sus mejores actores. Y es que, pues sí, o sea, sí, de ninguno me quejaría, tienen buenas actuaciones, pero él sí se notaba, ¿no? Como que tenía, como que puede aspirar a otro tipo, a mucho más películas, ¿no? A otro nivel. Uh-huh. Otro de hecho, nivel de actor. La simple presencia del tipo, pues se comía el Genji, ¿no? Pues sí. En la película, de hecho, Serizawa era mi personaje favorito. A pesar uh-huh. de que no era el protagonista y no salía durante mucho tiempo, el actor y el personaje, su forma de ser del personaje me cayó también. Sí, sobresalió. Yo dije, ah, qué padre el Serizawa, porque no es un tipo engreído ni nada. O sea, tiene el control y todo, pero se le ve muy tranquilo y pelea, gana. Vi en una escena donde da una patada y sale un fulano que hasta se arrastra por el piso así de lado. De lo fuerte que y tira otro. Pues tiene muy, muy buenas escenas, la verdad. Y es que sí, el nivel, como dice Sergio, el nivel actoral es diferente. Genji es muy parco, ¿no? Y seco. Hasta cuando llora te da risa, ¿no? Porque está llorando y tus amigos se le quedan viendo y él intentando llorar. Y Serizawa tiene más chispa, tiene más carisma que este actor. Y por lo que estuve viendo, esos dos actores son muy queridos porque hay muchas películas en las que ellos dos salen con bigote y haciendo de investigadores y dices, qué pedo, ¿no? Lo que no saber de las estrellas de Japón, pero yo no los conocía a ninguno de los que salen. Pero es otro mundo. Que el casting es muy bueno, todos tienen carisma, desde la chava, el güero me cayó muy bien, hasta los hermanos, los gemelos estos raros, también son cajetos, el de las encías horribles, Tokio, o sea, todos. El único que me cayó medio gordo fue Ken, pero pues es su personaje. Era su, ¿no? Papel. Es como el bufón. ¡Ah! Era como para aligerar la trama de tantos me cayó fregadazos. Y pues ahí tenemos Crow Zero. Y también tenemos 2 y 3 en Netflix. La 2 la hizo Takashi Miike. La 3 ya no. Explode se llama. Y sí, como dice Manuel, es un slam dunk. Es ver todo ese tipo de animación de golpes y todo. La 2 se centra en la unión de Genji y Serizawa contra otro instituto. De eso se trata la 2. Ahora es unir fuerzas para derrotar a un enemigo en común. Entonces está muy,
está muy tremenda. Es muy buena también la 2. Lolo, se nota, por ejemplo... Que le damos una oportunidad. Lo que viene a ser la cultura, como nosotros los mexicanos entendemos muy bien el cine mexicano, obviamente, y el cine gringo, ¿no? Y todas las maneras, desde, no sé, de superhéroes, mafia, de todo esto, conocemos directores y también algo del cine inglés, pero es difícil de repente saber o conocer de otros países como, no sé, la India, de Corea, en este caso de Japón, conocemos a Takashi nomás porque es un director de culto, ¿no? Pero, pues imagínate, o sea, vemos ahí también escenas de en un bar donde están unos músicos tocando. La música me parece buena, ¿eh? Y los street beats. Ajá, y por ejemplo, pero es un mundo desconocido para nosotros, ¿no? Como dices, los actores, ellos pueden ser allá una gran estrella y aquí para nosotros ni en cuenta, ¿no? O su música y todo eso. Entonces, está muy padre de repente ver ese tipo de cosas, producciones de otros países. También tienen otra visión, ¿no? Muy padre, muy interesante. Y sí, como dices, leí una crítica en la que decía que la 2 vale la pena todavía verla. Habría, como dices, quizá después darle una oportunidad, aunque no está al nivel de la 1. Y la 3 de plano dicen que es así no ver. No sé si tenga que ver por el director o por qué razones, pero... Es una trilogía. Puede ser. Es lo más que la 3 no la hizo Takashi Miike e inician con otro nuevo personaje. Pero dicen que no tienen los carismas. En cambio, en la 2 repiten todos, absolutamente todos los personajes que vemos con nuevas tonterías. Entonces, a mí me hubiera gustado ver una trilogía total de Takashi Miike y con los mismos actores. Primer año, segundo año, tercer año y ya. Ya que termine la saga, pero sí Explodes, que es la tercera, no. En realidad sí no tiene nada que ver. Qué mal, pero pues bueno. Y los personajes son geniales, ¿eh? O sea, físicamente son, o sea, están totalmente transformados. Yo entiendo que en un manga, y supongo que esa es la razón, en un anime, de hecho, son dibujos y a veces para hacer los personajes distintos, siempre uno tiene el cabello verde, otro rojo, otro amarillo, uno azul, o los ojos de diferentes colores, porque incluso en animes como puede ser Dragon Ball o viejos, vemos la misma cara, solamente les cambian el cabello o ropa, ¿no? Ahora, en nuevos animes ya vemos que no, que toda la cara la pueden hacer dibujar distinto. Lo curioso es de que, por ejemplo, aquí en un live action hacen lo mismo, ¿no? Ahí está el tipo que es el pelón, ahí está el tipo güero, el tipo que tiene el cabello largo, el que tiene trenzas, el que se peina de lado, el que se peina de picos... Todos son completamente diferentes, ¿no? El que está bien arreglado, el que está desfajado. Y sí, dices, qué diferente. O sea, los puedes diferenciar muy bien. Y qué bueno, porque también si los hicieran todos igualitos, a diferencia de como los mexicanos somos, ¿cómo se dice? Una raza de combinación. Todos nos vemos muy distintos. Pero yo siento que, y creo que no es racismo, pero los japoneses se parecen mucho, ¿no? Si los pones el mismo peinado y todo y los vistes de la misma manera, tienen la misma cara. Entonces está bien que hagan todas esas diferencias, está muy, muy padre, ¿no? Ahora imagínate que hicieran un Susurán mexicano en el que vieras un Colombia, un Pachuco, Fresa y todo eso, yo creo que sí te emocionaría, ¿no? Peleas sí. De mexicanos en la prepa, ¿no, ma? El rock and rollero, el de deportes y así, como Bully, como el juego de Bully de Rockstar. Sí, todo. Pero eso. En México. Ajá. Es una gran idea, no sé por qué no la han hecho. Ya deberían de copiar esas cosas chidas de los japoneses. Sí, los japoneses. No lo han hecho porque se necesita talento para poder hacer algo así, como lo que hizo Takeshi Miike. Y aquí en México sí hay talento, el problema es que no se les apoya. Se le apoya a los compadres y a los amigos. Ese es el gran problema de México. Pero fíjate algún día hablemos de este tema. Fíjate que ahora con la película de aquí, de Ya no estoy, ¿qué? ¿Cómo se llama? Ya no estoy a gusto. Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. Y con Roma y con ese tipo de producciones en las que vemos que están, ya no estoy a gusto aquí. En la que vemos que le están dando más importancia a este tipo de cine y galardonado y con gente real. Porque México, pues es eso, ¿no? Hay gente real que puede actuar y hacer un gran papel. Este chavo actuó muy bien.
Y sí es un gusto ver que esas películas están teniendo ese empuje, ¿no? Y que no creo que cuesten tan caras como hacer un No Manches Frida 4 en Cancún y vete a la India y ahora los Derbez, manda todos los Derbez a Europa y nada, manches. Con menos presupuesto ganas premios y haces buenas producciones, ¿no? Sí, también. Es que desgraciadamente las decisiones del cine mexicano siguen ancladas y estancadas en la misma de hace chorros de años. Siguen creyendo que eso es lo bonito o lo que la gente quiere, o como uh-huh. si fuera una especie de consuelo para nosotros, ver que hay playas y que uh-huh. se divierten. O sea, eso ya no es, pero aquí siguen insistiendo en eso y siguen insistiendo en eso. Simplemente las novelas, no vemos novelas, pero les aseguro de que siguen con lo mismo, de que las bodas en las playas, las bodas al final de la película, y que, bueno, en fin. Una trama es de ricos seguirle, ¿no? Y pobres, ¿no? Y ajá, más. Sí. Eso es todo, y ya. Es que las películas, series, todo esto debería de ser una manera de transmitir la cultura al mundo, ¿no? De nosotros. Y es lo que hacen muy bien precisamente los ingleses, japoneses y los gringos, ¿no? Y todos ellos. Y en México a veces lo hacemos de la manera negativa, ¿no? Muchas películas y series de narcos, y es lo que exportamos. Se hizo mucho cuando era el cine de oro mexicano, ¿no? Donde mostrábamos al mundo lo que era México. El problema es de que de repente ahí se estancó todo. Y el mundo nos veía así, como que siempre vivíamos de esa manera. Y como que ya se le olvidó a la gente seguir mostrando este México real, que precisamente, como dicen, viene a ser... películas desde Roma o lo de ya no estoy aquí. Pero bueno, ya veremos. Fíjense, por ejemplo, un ejemplo de este señor que acaba de morir, Héctor Suárez, uh-huh. bueno, Don Héctor Suárez, él platica en su biografía, ¿no? Que él siempre quiso hacer mejor comedia. Él hacía comedia, pero siempre se preocupaba por dar una comedia de mejor calidad, más pensante, más que te retara, que te rieras, pero que quisiera pensar. Y los ejecutivos o los productores le decían que no, que eso no querían. Y de hecho él lo dice con dolor, porque dice, a mí me dolía porque yo soy mexicano. Le decían los productores, tú haz cualquier cosa, es para indios. O sea, lo que tú haces es para indios. ¿Qué importa si es bueno o no es bueno, si es de calidad o no? Y él era cuando él ya renunció a Televisa, cuando renunció a todo eso, porque él no quería seguir haciendo eso, ¿no? Entonces, como les digo, en México... Sí, claro que hay mucho talento y hay mucho que dar, pero pues desgraciadamente la gente que tiene el dinero no quiere apoyar eso. Quieren lo fácil, quieren lo que cueste menos, o donde se pueda robar un pedazo del pastel, ahí es donde ellos aportan el dinero, y pues desgraciadamente no tenemos películas como esta, ¿no? Que pues, como dicen, es una idea simple, pero que se hace atractiva y que... aumenta, ¿no? Las actuaciones y a un director que tiene mucho talento, como ha de haber muchos aquí en México, aparte de los que ya conocemos, ¿no? Que han estado triunfando en otros lados que no es México, con otras películas que no son mexicanas. Y pues bueno, pues ni modo, pues así nos tocó. Sí, como dice Sergio, lo de la edad de oro y todo, hay que recordar que es que el mexicano tiene mucho trauma de que lo califiquen de feo, trauma de que lo califiquen de pobre. Eso es un estigma terrible. Entonces, si nos traen, ajá, un Casa de las Flores, oh, para que vean que en México hay gente de lana, tenemos palacios, y que somos internacionales, pero en esa internacionalización se vuelve una globalización y se pierde la identidad. Entonces, por eso es tan atrayente el cine, como le decimos, de clase bajo media, porque ahí podemos ver el verdadero esencia del mexicano. Lo vimos en Roma, lo vimos en esta película, lo hemos visto en los libros de Juan Rulfo, que hablan del México crudo y duro, no el que quiere ser una apariencia de Estados Unidos. ¿No? Las más grandes importaciones que hemos tenido y que más han durado, un long seller, han sido este tipo de personajes, Frida Kahlo, Diego Rivera, que pues no son estándares de belleza ni nada, y que dicen, es que el cuadro no está bonito, y Frida pintaba a una mujer abortando, ella misma abortando, y cosas así, pues para el mexicano le choquea, ¿no? Pues es que, ¿cómo?
que vean que tenemos lana, que somos, que sabemos hablar inglés, que tenemos un presidente guapo como Peña Nieto, y todos esos traumas se traducen a esto, sin saber que realmente nuestra cultura, y es lo que realmente aprecian los extranjeros, ¿no? Cuando conocieron a Frida Kahlo, en Europa muchos se querían vestir igual, con flores y todo, y ella salía, tenemos a Chabela, ah, no, perdóneme, Chabela Vargas ni siquiera es mexicana, pero aquí se volvió mexicana, ¿no? Ya ves la frase de ella, ¿no? De que le decían que ella, tú no eres mexicana, ¿no? Y ella decía que los mexicanos nacemos donde queremos, ¿no? Porque ella nació sí, en, no, creo que Costa Rica o algo así. O sea, ella sí, misma sí decía ser mexicana, ¿no? Eso es tenerle amor a un país, ¿no? Sí. Y pues bueno, eso es lo que le falta a este tipo de exportación mexicana, ¿no? Y bueno, pues regresando a Crows, cero, ¿qué calificación le vamos a dar? Yo, ahí viene la parte difícil de del video. Yo creo que un 4.3. Me gustaría darle 4.5, pero es que, no sé, tiene muchas cosas que me encantan a mí, pero no la podría comparar con lo mejor, lo grande, ¿no? Pero para mí sí está en un top padre, top muy disfrutable, ¿no? 4.3 le doy. Yo, de las películas que he visto de Takashi, quizá es la que menos me ha gustado, pero no es que sea mala, sino simplemente las otras me hacen muy buenas. Yo le pondría 4 estrellas. Es una buena recomendación, yo creo que a mucha gente le gustaría, y habrá también quien no la entienda, ¿no? Uh-huh. Que al verla va a decir, ¿esto qué? No comprendo. Pero pero sí se me hace una buena película. Yo le pondría 4 estrellas, también precisamente por lo que dice Sergio. Sí me gustó, está entretenida, pero pues sí, obviamente hemos visto grandes películas, mejores, ¿no? No he visto mucho cine de este director, pero así, sin conocerlo mucho, pues yo le pongo 4 estrellas. Por lo mismo también, porque pues, se la puedo poner a alguna otra persona y no le va a gustar nada. Va a decir, ay, están peleando y pura tontería. Pero pues a lo mejor no estás viendo otra cosa, ¿no? Que el director a lo mejor te quiere decir, o la historia, o las actuaciones, o sí, si no conoces de anime, si no conoces de manga, si no conoces de todo eso, no vas a apreciar las escenas, ni las formas, ni nada. Entonces, bueno, pues yo le pongo 4 estrellas. Uh-huh. Sí, es una película principalmente para los seguidores de anime, manga, o películas japonesas, o sea, todo este tipo de humor, ¿no? Del oriente. Uh-huh. Y pues creo que ya es todo, ¿no? Del 2007, 2 horas de película, la vimos en Netflix. Gracias Netflix, a veces nos decepcionas, pero muchas otras veces nos das alegrías. Sí, es de esas películas escondidas. Yo un día se me ocurrió poner Crow y salió porque yo quería ver la de Brandon Lee y sale Crow Zero. Dije, ay, no más, tiene Crow Zero. Dije, qué chido. Y vienen las tres. Yo dije, ¡qué locura! Y eso lo vi hace muchísimo. Y no viene la del cuervo, de Brandon Lee. Olvidé la del cuervo. Y sí la quería ver. Por la música, el soundtrack es muy bueno. Todo está muy bueno. Viene la de película. Edward Furlong. Edward Furlong en drogas. Vale, gorro. Tienen la de los cuervos. ¿Cómo se llama ese grupo de fútbol? El Club de Cuervos. El Club de Cuervos. Te la recomiendo cuando terminaste de ver esta película, te puso, ¿te puede interesar el Club de Cuervos? Uh-huh. 80% recomendado no para ti. Rebelde, porque trata de escuela. ¡Oh, corón! Élite. ¿Te puede interesar Élite? Si estuviera viendo Gaby, ya le hubiera dado like. Porque ella se decía que... ¿Ella sí era fan, no, de Rebelde? Creo que sí. Todas esas cosas son nada más copias de otras, precisamente otros países, como dices, esta de Élite y Rebelde. Pero bueno, algún día a ver que cuando hacen algo, una producción mexicana basándose en México. Pero bueno, no está mal. Bien, padre. Pero bueno, eso creo que fue todo.
Nos despedimos. Esto fue una hora más de Zorrilla Radio Directo. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos.